El día de ayer, el Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo entrega oficial de las cestas solidarias a la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, 3.580 cestas solidarias que serán distribuidas entre la población. Bueno, decirle al municipio de San Francisco Gotera que gracias a Dios el día de ayer nos fueron entregadas las cestas solidarias que va a entregar pues el gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hemos recibido un total de 3.580 cestas solidarias, la cual pues ya tenemos acá en nuestro municipio. La cesta solidaria viene acompañada de una arroba de maíz, pero aún no se distribuirá porque no se les ha entregado a la municipalidad los sacos de maíz para hacer su respectiva distribución. Pero aún no comenzamos ya de inmediato a la respectiva distribución, porque esa cesta solidaria viene acompañada de una arroba de maíz. El maíz todavía no se nos ha sido entregado porque ese se retira de las bodegas de Acajutla. Este día, en el transcurso del día, vamos a hacer las coordinaciones para ver para qué día nos agendan para que podamos nosotros hacer el retiro respectivo. La municipalidad se apoyará en el Comité de Contraloría Ciudadana que anteriormente formaron para que la distribución sea lo más transparente posible y no hayan malos entendidos. No es suficiente para poder distribuir a todo el municipio. Como Consejo Municipal hemos redoblado esfuerzos y vamos a hacer la adquisición de más canastas para poder alcanzar a más beneficiarios. Decirles también de que para el manejo de estas canastas, el Consejo Municipal ha tomado a bien formar un comité de transparencia y contraloría ciudadana, de la cual pues está integrado por diferentes fuerzas vivas de nuestro municipio. El edil dijo además que como alcaldía municipal han comprado más alimentos para distribuir a la población, ya que estas cestas solidarias no son suficientes. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.